Mario, ¿cómo no? No, 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 no,
acordás, un abrazo, me acuerdo, sí señor. Un abrazo. Bien, te digo bien. Bien, bien. Va gastado, menos dientes. Matica, puré. Orgulloso de haber trabajado con ustedes. Gracias. Abrete un cachito para contar. Vamos, cachito. Espera, tenés que mantener apretado nada más. Sí, pero espera un segundo. Después. Más cerca. Reivindicación Casedino por mi parte, compañero. Sí, señor. Lo leí. Dale vuelta, Mario. Mario, baja el libro. Mario, dale vuelta, Mario. Bueno, espera un segundo que... Una foto, por favor. La foto con mi hijo. Bien. Bueno, papá. Cuidado un poquito. Muchas gracias. Sí, señor. A ver el nombre tuyo. ¿Cómo es el turión? ¿El nombre tuyo? Mi señora, mi hija. Un placer de conocerte. ¿Qué tal? Un gusto, querido. Como grande, muy buen placer. Jefe, con las chicas hay una foto. Nuestro quincho. Perfecto, lindo quincho. Estamos para charlar y para tener reuniones, para malvinizar. Y este es un lugar muy importante. Para sí, porque bueno, nos recibió. Movimiento, ¿no? Sí, movimiento, nos recibieron cuando vinimos a Malvinas. La gente es muy especial, de Madrid con nosotros. Estamos muy bien protegidos. ¿Un solo centro? Es un solo centro de Madrid, después tenemos centro de Trelew, centro de Rawson. Estamos organizados. Nos reunimos acá en Rawson con una coordinadora que coordina todos los centros. Yo lo felicito por desmalvinizar y entrar en la escuela y contar nuestra historia. Eso lo... Bueno.
Bueno, recibí un mensaje, dice: hola, qué lindo es ver cuando alguien, perdón, voy de vuelta atrás, se me borró, pero se los quiero leer. Hola, qué lindo es ver cuando alguien hace bien las cosas. Emociona ver el afecto y el reconocimiento. Cariños y respetos a todos, Marcela Hidalgo. Gracias, Marcela, por el mensaje. Bueno, ustedes vieron, yo no creo en estos 6 años de televisión haber pasado nunca un video donde un jefe haya vuelto con sus soldados y lo hayan recibido de esta manera. Creo que sí, en estos 6 años, en algún momento pasé un video donde el coronel Zeineldin ingresa a su regimiento después de 20 y pico de años con sus soldados. ¿Y sabe cómo lo hizo? Para los que me siguen año a año se tienen que recordar. Entró trotando con los soldados, mezclado entre medio de los soldados. Y en lugar de ir al palco oficial, se formó junto con sus soldados en el cuartel donde él había sido comandante. Lo que vamos a ver ahora es la segunda parte. Les dije que era un video hogareño, está grabado en el año 2005 con una camarita chiquita, pero el material bien justifica el audio y el color de la imagen. Otra vez le vuelvo a agradecer a Julio Calvo y a Rubén Aguirre, que es el que me lo trajo desde Puerto Madryn hasta acá, y ahora en unos días va a volver otra vez a viajar a Puerto Madryn para llevar el material. Y después le voy a dar una pequeña noticia de Puerto Madryn. Y ahora vamos a ver y escuchar lo que sus soldados le dicen al coronel Zeineldin. Dale, Fabio. Periodistas que en sus manos, porque la dirigencia nuestra no vive acorde a la situación, que ustedes tienen que orientar, tienen dos misiones. Primero, cuidarme a los veteranos. Y segundo, informar al pueblo. Muchas gracias. Era bueno.